Bueno, Daniel, antes que nada felicitarte en nombre tuyo a todo el grupo de muchachos, una alegría inmensa me imagino, ¿no? Bueno, yo le agradezco por haber estado acá y acompañarnos siempre que hacemos algo nuevo en el cuartel. La alegría para nosotros fue muy grande porque hemos logrado otra unidad dentro de del cuartel de bomberos y de tener una unidad más para trabajar en la jurisdicción. Lo único lamentable es que los bomberos de Máximo Paz quedaron llorando porque fue su primera autobomba y la vendieron con mucho dolor. Contame las características de esta nueva unidad. Bueno, esta unidad es un poquito más nueva que la otra, es modelo 80, tiene dos caños de succión de 6 pulgadas, 4 salidas de 63, tiene 2 de vanadera igual que la otra, cañón hidrante, tiene toda la parte del manejo del camión, de la parte del volante, para parar el camión, ponerlo, para embragar de ese lado, acelerar, o sea, se trabaja todo desde el tablero, hasta parar y poner en marcha el camión. Tiene una capacidad de 4.500 litros, está equipada con motor Nastero V8, caja de alta y baja, diferencial de alta y baja, perdón, tiene caja grande, y bueno, es una unidad que va a tener que acompañarnos también junto con la otra, ¿no es cierto? Quimilí en los últimos tiempos, especialmente con incendios forestales, ha tenido a los bomberos prácticamente a diario en la calle, ¿no? Sí, nos ha tenido a los altos, nos ha tenido. Los incendios forestales últimamente han sido uno sobre otro, inclusive hasta dos incendios en el mismo momento. Por eso en este reportaje, en esta llamada, una llamada a todos los productores agropecuarios, a ver si pueden aportar para poder comprar una unidad específica, un UNIMOC, que sea únicamente para incendios forestales, que una unidad de esa debe andar en los 70.000, 80.000 pesos. Yo lo llamo a la reflexión y que colaboren, porque nosotros ponemos nuestro esfuerzo y todos los bomberos ponen todo el esfuerzo de ellos voluntariamente. Yo sé que ellos pueden hacerlo. Y bueno, hay una cuenta en el banco, el doctor Marco Ponti es el tesorero, y lo pueden hacer por intermedio de él y depositando únicamente para comprar una unidad, para poder ingresar en los campos, para poder ingresar en los lugares donde no se puede ingresar, porque es una unidad que estaría equipada para eso. Repite y contanos, ¿cómo llega a Quimilí esta unidad? ¿Con qué fondos? Bueno, la unidad llega a Quimilí con los fondos del Ministerio del Interior de la Nación, Ministerio de Seguridad Interior, Control de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Y bueno, anualmente recibimos un subsidio y bueno, hemos pedido la autorización pertinente y la doctora Galdeano, que es la directora de Control de Bomberos, nos autorizó a comprar esta unidad. Bueno, ¿qué es lo próximo? ¿A qué le están apuntando? Sabemos extraoficialmente que están cerca de una unidad de rescate, Daniel. Sí, muy cerca. Yo creo que si todo sale bien y el remanente de este subsidio, el saldo que son de 41.000, 42.000 pesos que va a venir en los próximos meses, creo que muy pronto, bueno, estaríamos apuntando a comprar una unidad de rescate específicamente para usarla como unidad de rescate y como unidad de traslado. O sea, si en un caso de accidente habría alguien que realmente requiere atención y que en ese momento la ambulancia está trabajando o está en otro lado o hay que llevarlo rápido al hospital, bueno, esa unidad se encargaría de transportarlo al hospital. Los bomberos han mostrado ser una institución bien seria, por eso mismo ha crecido y sigue creciendo de la manera en que lo hace. La gente está colaborando ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero hace falta más concientización por parte de la gente. Todavía no están concientizados de lo que es una institución como el bombero, lo estamos haciendo muy seriamente y bueno, creo que esto está a la vista para todos aquellos que no creían en nosotros, que decía que no, que sí, que no. Bueno, aquí está la institución, estamos formando bomberos, estamos formando personal idóneo en cada materia y bueno, para el día que a mí me toque el retiro o alguno de nosotros, los mayores, tengamos que retirarnos, habrá gente que nos siga y bueno, esa gente tendrá que ser tan responsable como nosotros para poder llevar adelante esta institución y seguir aportando, ¿no es cierto? Y también quiero agradecer porque no lo he hecho todavía, la donación de 1.000 litros de combustible por parte del ministro de Producción de la provincia, el ingeniero Luis Fernando Gelí. Eso quiero agradecerlo porque es la primera vez que la provincia dona y estamos tramitando ante la gobernación de la provincia una camioneta que el señor gobernador hace como 4 meses me ha prometido y bueno, yo creo que los encargados de gestión serán el ministro o el intendente, porque creo que esas son las vías correctas para hacerlo, ¿no es cierto? Para no pasar sobre nadie. Y bueno, y ojalá sigan aportando. Todos los aportes que hagan esta institución es bienvenida y se vuelca a la comunidad toda, ¿no?
con mucha más herramientas, y próximamente creo que vamos, porque realmente hemos dejado un poquito de lado el autobomba que donó la Fuerza Aérea Argentina, y ahí vinimos trayendo los últimos repuestos que nos faltaban. Eso hay que pegarlo, porque se sacó al fiado en Rosario, en la Mercedes-Benz, y bueno, nos abocaremos la semana que viene a empezar a armar esa unidad para también incorporarla a la planta de vehículos de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias, te agradezco por estar siempre con nosotros y acompañarnos en todos estos momentos lindos que tenemos.